Hey everyone, good evening. Hey Ernesto, hi Reina, hi Josué, hi Sau. Hi. How are you guys? I feel good. Excellent. Hello. Hello. ¿Qué tal? ¿Cómo los trata la cuarentena? Pues a mí normal porque sigo trabajando. Sí, a usted sí le toca siempre trabajar. Sí, igual. Hay gente que dice que trabajar de casa es mejor, pero en muchos casos, bueno, en mi caso no siento mucho la diferencia. Casi que el mismo trabajo tengo. En cuestión de peso, pero ahí vamos, ahí La vamos. diferencia. Sí, se siente poco, pero fíjese que al final uno se acostumbra, es lo bueno. Bueno, por lo menos en mi caso ya me acostumbré, pero al principio sí era bien tedioso. Sentía que no me alcanzaba el día, pero ahora ya le va agarrando uno, ya se va acostumbrando uno aquí. Vamos a ver, ¿en qué parte de la plataforma vamos, chicos y chicas? Yo ayer vi, ahora vi el avance y 50% me parece que voy a avance. Ok, perfecto. Perfecto, vamos bien. Okay, excellent, nice. What about the others? ¿Cómo vamos? All right, okay, vamos a ver mientras se terminan de conectar nuestros compañeros. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que estuvimos viendo ayer. Okay. Let's see. Yesterday, we saw questions using the simple past. Okay. For example, did you take the bus yesterday? Hablábamos de que utilizamos time expressions, in this case, yesterday. And in the present, we use do or does. Okay, in the present. But in the past, we are using did. Okay, because that is the auxiliary of the simple past. Okay, ese es el auxiliar que vamos a estar utilizando para las preguntas en pasado. Then we have the main activity. Okay, tenemos la actividad principal, take the bus in this case. And it is in the present. Okay. Es muy importante que siempre tratemos de usar los verbos en presente, ya que hasta este punto no los hemos cambiado. ¿Okay? Vimos un poco de los regular verbs, pero hasta este punto en questions no cambiamos la pregunta. Ahí tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, did your sister go to the beach last year? Did we practice questions yesterday? Y luego, entre ustedes estuvieron haciendo preguntas utilizando did. Les hacía mención que siempre en ese caso las preguntas van a empezar con did. Y siempre tenemos que acordarnos de las daily routines, ¿ok? De actividades que probablemente hacemos nosotros todos los días. Por ejemplo, take a shower, watch TV, check Facebook, play video games, check my email, you know, go to work, ¿ok? Hay varias cosas que hacemos todos los días y que también podemos mencionarlas en este caso. Ahí se estuvieron haciendo varias preguntas. Y luego pasamos a empezar a ver cómo funcionaba affirmative form. ¿Okay? Les hacía mención que en negative, en questions, en esos dos casos, los verbos no cambian. Pero en affirmative, yes. ¿Okay? Mirábamos algunos ejemplos de cómo por ejemplo, in the present, el verbo no cambiaba, pero luego para third person singular, sí cambiaba. En este caso, for affirmative in the past, yes, ok. En ese caso, todos van a cambiar sin importar el sujeto, ok. Puede ser I, he, she, we, they, you, etc. Ok. Y siempre es importante incluir un time expression.
ya que eso nos va a facilitar, perdón, bastante la cuestión de ser más específicos en el pasado, right? Luego miramos que la mayoría de verbos son regulares. Eso significa que van a terminar en ed en el pasado, ¿ok? Aquí teníamos algunos ejemplos de escritura, ¿ok? De escritura, por ejemplo, work, en pasado se escribe así. Play, en pasado se escribe así. Fix, en pasado se escribe así. Change, en pasado se escribe así. Y así sucesivamente, ¿ok? Tenemos muchos verbos regulares, así como también tenemos verbos irregulares, ¿ok? Pero en este caso vamos a aprender los verbos regulares. Luego hablamos de la primer pronunciation que tenemos, que sería eve, ¿ok? Eve. In this case, we said that when the verb finishes with the letter D or letter T, in that case, the pronunciation is going to be eve, ¿ok? De eso estuvimos hablando ayer, que cuando el verbo termina, ya sea con la letra D o con la letra T, ¿ok? Antes del ed, por ejemplo, want, antes del ed, tengo una letra T. Entonces, en este caso, la pronunciación sería wanted, ¿ok? Wanted. Yo sé que se escribe con ed, pero la pronunciation tiene que ser id, ¿ok? Id. Por ejemplo, chat, chatted. Paint, painted. Need, needed. Start, started. Decide, decided. Include, included. ¿Ok? Entonces ahí estamos viendo ese tipo de ejercicios. Bueno, ese tipo de ejemplos usando verbs in the past. ¿Ok? Eso fue lo último que vimos el día de ayer. Ahora vamos a ver los otros dos tipos de pronunciation que tenemos para completar los verbos regular in the past. ¿Ok? So, let's begin. The next pronunciation that we are going to practice is t. ¿Ok? T. Es, por ejemplo, cuando decimos, cuando queremos hacer diferencia entre can y can't. ¿Ok? Que a can't, en negativo, le ponemos la T al final. Entonces, vamos a tratar de hacer ese sonido. ¿Ok? Can't. Vamos a tratar de hacer esa T. Ahora, para este caso, when the verb finishes in or with the letter T, okay, cuando el verbo termine, en un voiceless sound. ¿Qué significa voiceless sound? En este caso significa que la última letra del verbo en presente no vibra, okay. Y para eso vamos a hacer una serie de ejercicios acá para lograr identificar si vibra o no vibra. Ya les voy a explicar dónde vibra, okay. Entonces, para ese caso, vamos a poner dos o tres dedos en nuestra garganta. Vamos a ponerlos ahí por la manzanita, ¿ok? O por donde debería estar la manzanita. Y usted puede decir cualquier cosa, puede decir cualquier frase ahorita, ya sea en español o en inglés. Y va a sentir cómo sus cuerdas vocales están vibrando, ¿ok? Entonces, eso nos va a ayudar a que nosotros logremos identificar cuál es la mejor pronunciación para los verbos en pasado. Como les mencionaba, la primera que teníamos era cuando termina con id, ¿ok? Pero para los dos que nos hacen falta, es necesario que sintamos nuestras cuerdas, la vibración de nuestras cuerdas vocales, ¿ok? Entonces, este el primero es sin vibración, ¿ok? Ya vamos a entender de qué se trata eso. Aquí tengo dos verbos. Tengo check y tengo help. Vamos a ver. Yo sé que el pasado se escribe así. Se escribe con ed, porque eso es lo que hemos venido aprendido todos esos días, ¿ok? Check. Ahora, ¿cuál es la última letra? ¿Cuál es la última letra de check en este caso? ¿Cuál es la última letra? Sería la letra K. Entonces, cuando nosotros, ok, letter K, excellent. Cuando nosotros decimos check, tenemos que identificar si la letra K vibra o no vibra en nuestras cuerdas vocales, ok. Entonces, vamos a decir check.
check. Ahora díganme ustedes, ¿sienten o no sienten que vibra al final la letra K? Check. Check. Uh-huh. ¿Vibra o no vibra? No, no vibra. No vibra, excelente. Entonces, cuando no vibre, cuando la última letra del verbo no vibre, eso nos quiere decir que la pronunciación de ED la vamos a hacer como una letra T. Es decir, que no va a ser checked, sino que va a ser, de acuerdo a la regla, checked. Checked. ¿Okay? Es como que después de la K tengamos una letra T. Checked. ¿Okay? Checked. Vamos a ver el siguiente. Help. All right. I know that the simple past is with the last two letters E, D. Sé que el pasado es con las últimas dos letras E y D. Ahora tengo que ver la pronunciation. ¿Ok? Vamos a ver. Help. ¿Cuál es la última letra en ese caso? La letra P. Entonces, tengo que sentir si la letra P vibra o no vibra. Vamos a ver. Help. Help. ¿Ok? Entonces, se va a dar cuenta si usted se está poniendo los dedos aquí en la garganta. La letra P no vibra. ¿Ok? Entonces, eso quiere decir que el ED lo voy a pronunciar como una letra T. Helped. Helped. ¿Ok? Helped. Entonces, es ahí donde podemos ver la diferencia entre id, included, started, chatted y checked. Helped. ¿Ok? Entonces, acá se escriben, o sea, todos terminan con ed, pero la pronunciation es un poco diferente. Vamos a ver. Fix. Fix. Vamos a ver. ¿Alguien que me confirme si la letra X vibra o no vibra? Fix. No vibra. Ok, no vibra. Perfect. Okay. Entonces, in the past, sería fixed. Ok, fixed. Ok, fixed. Uh-huh. Now, the next one. Déjame ver, nada más me acomodo esto. Ok. Dense. Dense. Ok, yo sé que para ponerlo el pasado tengo que usar ed al final. Ok, ed. Pero ahora vamos a ver la pronunciation. Dense. Tenemos que decir el verbo en presente. Dense. Dense. Ok, cuando hago el sonido de la S para la CE, dense, ese no vibra. Entonces, eso quiere decir que la pronunciación sería densed. Densed. Uh-huh. Densed. The next one. Wash. Wash. Ok. Yo sé que para finalizarlo, para ponerlo en pasado, tengo que poner ed. Pero, ¿qué pasa con la pronunciation? Wash. Vamos a ver si la SH suena, que vibra o no vibra. Wash. Uh-huh. Entonces, como no vibra, en este caso el pasado sería washed. Washed. Uh-huh. Washed. Ok. Vamos a ver el siguiente. Watch. Es muy parecido al anterior. Ok. Es muy, muy parecido. Los sonidos se parecen bastante. Entonces, eso me da un indicador de que el verbo en pasado va a ser watched. Watched. Ese creo que cuesta bastante porque tengo una T, luego tengo CH y luego tendría otra T. Entonces, es un poco complicado, pero es necesario tratar de hacer la diferencia. Porque por lo menos usted me dice, teacher, yesterday I watched a movie. Ok, vi una película, lo entiendo. Pero si me dice, teacher, yesterday I watched a movie. Lavó una película. ¿Cómo es que lavó una película? ¿Okay? Entonces, es muy importante tratar de hacer bien la diferencia de la T, tanto de una como de otra. Yo sé que la de watched cuesta, ¿okay? Porque es un poco complicada, pero entre más la digamos, así se nos va a ir quedando. ¿Okay? Y vamos a ver el último. Kiss. Kiss. ¿Okay? Igual. Pongámonos la mano en la garganta.
Y veamos si la letra S vibra. Kiss. ¿Ok? Kiss. Entonces, como no vibra, el pasado lo voy a pronunciar como kissed. Kissed. ¿Ok? And finally, work. ¿Ok? Yo sé que en pasado se escribe con ED. Y si se fijan, termina con una letra con la misma que termina la primera, que sería check. Entonces, eso quiere decir que todos los verbos que terminen con K los tengo que decir con T en pasado. Exactly, okay? Exactly. Entonces sería, muchas personas dicen worked. No. Worked se escribe, pero se dice worked. Worked, okay? Worked. Así que lo voy a repetir todos una vez más. Checked. Fixed. Washed. Kissed. Helped. Helped. Danced. Watched. Worked. Worked. Okay? Entonces, ahora quiero que piensen en una oración en affirmative using any of these verbs. Okay? Usando cualquiera de estos verbos. Por ejemplo, in my case, I checked Facebook in the morning. Okay? I checked Facebook in the morning. Tratemos de hacer bien la letra T a la hora de pronunciar. Okay? Así que vamos a ver. Díganme algunas oraciones usando el verbo en pasado. I kissed. Okay, vamos a ver. Abigail, digamos. I kissed my mom. Ah, perfect. I kissed my mom. Okay. ¿Quién más estaba compitiendo ahí? I danced last month. Ah, perfect. I danced last month. Excellent. Nice pronunciation. Let's see. Another person. One of these verbs. Okay. Uno de estos verbos. Acordémonos de usar un time expression. Eso nos ayuda. Dígame, Oscar. I helped my mother yesterday. Ah, perfect. I helped my mother yesterday. Excellent. Another person. I washed today. Okay, perfect. I washed today. Tal vez ahí para agregarle que lavó. I washed my clothes. Okay. I wash my clothes, or I washed the dishes, okay, también puede ser, o no sé si fueron zapatos, I washed the shoes, okay, ahí vamos a agregar un elemento más, all right, ¿alguien más? I fixed my car in the morning. Excellent, I fixed my car in the morning, nice pronunciation, let's see, someone else? I danced with my sister yesterday. Ah, I danced with my sister yesterday. Excellent. Nice. Another person? I washed my shoes in the morning. Ah, I washed my shoes in the morning. Excellent. Okay. Nice job. Entonces, es ahí donde vemos bien la diferencia entre los verbos anteriores y estos. Okay. Yo sé que terminan con ED. Okay. La estructura es igual. Lo que cambia es la pronunciation. ¿Okay? ¿Y por qué cambia? Porque tenemos esos pequeños detalles por ahí. ¿Okay? Entonces, solo para que comparemos, por ejemplo, tengo painted. ¿Okay? Painted. Siempre tenemos que acordarnos de esa pronunciación. Id, painted. Y acá abajo tengo fixed. ¿Okay? Fixed. Entonces, es de poner atención en ese detallito. Y así se nos va a hacer más fácil, ¿ok? Yo sé que no podemos pasar con la mano en la garganta todo el tiempo, ¿ok? No podemos pasar aquí pensando, ok, tengo que decirlo con T, con D o con qué, ¿ok? Pero, entre más se practica mentalmente, ya se nos va quedando que por lo menos check, tengo que decirlo con T al final, checked, ¿ok? Fix, ok. Ese ya me acuerdo yo que una vez lo dije con T, entonces así tiene que ser siempre con T, ¿ok? Entonces, eso es cuestión de práctica. Entre más lo practicamos, así se nos va quedando, right? So, now we have two types of pronunciation, okay?
Y acuérdense que es únicamente lo vamos a hacer in affirmative. ¿Okay? Para negativo y pregunta, pues no. Ahí el did y el didn't nos salvan la vida y usamos los verbos en presente. ¿Okay? But in this case, yes. La escritura creo que todo el mundo la estamos manejando perfectamente porque únicamente ed, pero tenemos que también practicar la pronunciation. ¿Okay? Let's see. Entonces ya tenemos two types of pronunciation. Id and t. ¿Ok? Que sería la letra T. Ahora vamos a ver la contraparte de esto. ¿Ok? Porque aquí los verbos, pues, mejor dicho, la última letra del verbo en presente no vibraba. Ahora vamos a ver cuándo vibra. ¿Ok? En este caso voy a utilizar la pronunciation de. ¿Ok? De. Entonces, ya les voy a enseñar un truco para que sea más fácil. ¿Ok? En este caso, when the verb finishes with a voiced sound, es decir, con vibración al final. ¿Ok? Vamos a ver un par de ejemplos por acá. Play. Play. Pongamos la mano en la garganta y veamos si play, en ese caso la última letra sería la Y. Veamos si cuando decimos la Y vibra nuestras cuerdas vocales o no. Play. Play. ¿Ok? Entonces, ahora digamos dos. Por ejemplo, digamos kiss y luego play. Kiss. Play. ¿Sienten la diferencia en el que no vibra al final y el que vibra al final? ¿Ok? Kiss. Ahí la S no vibra. Pero cuando digo play, la Y sí vibra. ¿Ok? Entonces, en este caso, yo sé que termina con ED. ¿Ok? Pero un truco para que se aprenda más fácil esto es imaginarnos que... Permítanme. ¿Ok? Ok, termina con ED. Entonces, el truco para imaginarme, o el truco para la pronunciación en este caso, es imaginarme que en la letra E no existe. ¿Ok? Ahora vamos a decir el verbo. Played. Played. ¿Ok? Así es como nosotros decimos estos verbos en pasado. Cuando vibra, vamos a decir únicamente la letra D. Played. Played. ¿Ok? Y ahí ya resolvemos la cuestión de la pronunciation. Ahora para la escritura sí, tengo que escribir played, pero eso no significa que voy a decir played, tengo que decir played, ¿ok? Played. Now the next one, call. Otra vez, pongámonos la mano acá y digamos la letra L. Bueno, toda la palabra, pero pongamos la énfasis a la letra L. Call. Call. ¿Ok? Entonces en ese caso, ¿cómo vibra? Eso significa que la letra E, perdón, que la finalización ED la tengo que pronunciar como una letra D. Entonces sería cold. Cold. He escuchado a muchas personas decir cold, ¿ok? Eso está incorrecto porque en ese caso solo se tiene que pronunciar la letra D. Cold. Cold. Es como cuando tiene frío. Cold. ¿Ok? Es lo mismo. ¿Ok? Cold. Es la misma pronunciación. Cold. All right. The next one. Love. Ahora, en este caso se me facilita un poco porque solo tengo que poner la letra D. Porque la letra E ya estaba ahí. Entonces le tengo que poner atención a la V. ¿Ok? Tengo que poner atención a la V. ¿Vibra o no vibra la V? Vamos a ver. Love. Love. ¿Ok? So the pronunciation is loved. Loved. Okay. The next one. Clean. Clean. Yo sé que en pasado tengo que ponerle ed. Pero ¿qué pasa con la pronunciation? Clean. Clean. Ajá. Entonces, en ese caso, como la letra N vibra, tengo que decirlo con la letra B. Cleaned. Cleaned. Next one. Enjoy. Enjoy. Si usted se fija, termina con la letra Y igual que play. Entonces, cuando tengo la letra Y al final, entonces lo tengo que pronunciar con D. Yes. Ok.
Yes, eso ya nos da un indicador porque hay varios verbos que terminan con la letra Y, con la letra Y, ¿ok? Entonces, en este caso, enjoyed. Enjoyed. ¿Ok? Now, en este caso, otra vez veo que el siguiente verbo termina con la letra Y, que sería try. Entonces, eso también me da un indicador y me dice que lo tengo que terminar con la letra D. Tried. ¿Ok? Pero, try es otra excepción, porque si se fijan, esa palabra try no tiene ninguna vocal, ¿ok? No tiene A, ni E, ni I, ni O, ni U. Entonces, a la hora de convertirlo, tengo que poner la Y como I, ¿ok? Porque no tengo ninguna otra vocal, ¿ok? Entonces, ahí sería tried, igual que en ese estilo, ¿ok? Otra palabra que se parece a esta sería cry, ¿okay? Llorar, cry. Ahora me dice, teacher, pero ¿y por qué play no lo cambio así? Y termina con Y. Ah, porque play tiene una vocal, ¿ok? Tiene una vocal. Esto es únicamente cuando el verbo no tiene una vocal. O tiene solamente U, en el caso de study, ¿ok? Pero cuando tiene una A, E, o una I, ahí no tengo que cambiar nada, ¿ok? En ese caso es una Y. Entonces lo sustituyo por una I. Right? Y la pronunciación sería tried. Tried. La siguiente. Live. Igualmente. Se parece a una que hice anteriormente porque termina con V. ¿Ok? Igual que love. Entonces, live. Live, ¿ok? Sí vibra. Entonces, sería con pronunciación de la letra D. Lived. Lived. And finally, listen. Si me fijo, termina con la letra N, igual que clean, ¿ok? Entonces, teacher, entonces cuando terminen con la letra N, también se tiene que pronunciar con D. Yes, ¿ok? Cuando termine con la letra N, eso me ayuda a que la pronunciación sea con la letra D. Ahora, hay muchas personas que dicen listen, pero dicen listen, que meten la letra T ahí. Aquí se lo voy a escribir cómo debería ser la pronunciación correcta. ¿Okay? En presente sería listen, que sería sin la letra T, así se dice. ¿Okay? Listen. Y en pasado, solamente le agrego la letra D al final. Listened. ¿Ok? Listened. Entonces ahí tengo el presente y tengo el pasado. Listen. Listened. ¿Ok? Entonces lo voy a repetir una vez más. Played. Played. Loved. Loved. Enjoyed. Enjoyed. Lived. Called, cleaned, tried, listened, listened. ¿Ok? Ahora es su turno. Quiero que me digan oraciones usando cualquiera de estos verbos. Por ejemplo, yesterday I played video games. ¿Ok? Acordémonos que es la pronunciación con letra D. Ahí solamente le va a eliminar la letra E para pronunciarlo y lo dice normalmente. Vamos a ver a alguien que me quiera ayudar. Dígame, Gail. I called my nephew yesterday. Perfect. I called my nephew yesterday. Excellent. Another person? I listened to music tomorrow. Tomorrow or yesterday? Sorry. Morning. In the morning. Perfect. Okay. I listened to music in the morning. Ahí in the morning ya sería parte de nuestro pasado porque ya estamos de noche. Okay. Excellent. Another person. Mm-hmm. I tried to study in the afternoon.
Ah, perfect. I tried to study in the afternoon. Excellent. Nice pronunciation. Someone else? Y puedo decir, por ejemplo, I played football weeks ago. Perfect. Yeah, excellent. Okay. I played football. Si puede ser más específico que en el número, o solamente puede decir some weeks ago. Some weeks ago. Algunas semanas antes. Okay. O hace algunas semanas. Some weeks ago. Excellent. Another example. I cleaned my room in the morning. Ah, perfect. I cleaned my room in the morning. Another example. I called my mother in the morning. I called my mother in the morning. Excellent. Nice pronunciation. Someone else? I play Jenga with my family last month. Excellent. I played Jenga with my family last month. Nice job. Okay, excellent. All right. Someone else? The last one? The last person? I claim. My house in the morning. One more time, please. I clean my house in the morning. I cleaned. I cleaned my house in the morning. Perfect. Okay. I cleaned my house in the morning. Excellent. Okay. Excellent. So this is how we have the three types of pronunciation, okay? Se fijan, todos terminan con ed, pero tenemos que ver ese pequeño detallito. Ahora, como les repito, no va a pasar con la mano en la garganta todo el tiempo, okay? Pensando si vibra o no vibra o cómo lo voy a decir. Entonces, esto es cuestión de práctica. Entre más practiquemos, ya mentalmente se nos queda que en el pasado así lo voy a decir porque así es y así se dice, okay? O sea que listened no se puede decir de ninguna otra manera más que así. Listened. ¿Ok? Listened. Igual que play. Played. ¿Ok? No se puede decir de ninguna otra manera. Entonces, repasando. Tengo la primer pronunciation que sería id. Id. Luego, t. ¿Ok? Worked. Fixed. Kissed. Y tengo la otra. Played. Enjoyed. Listened, okay? Y eso me va a facilitar la vida a la hora de pronunciar estas palabras, okay? Remember, this is only in affirmative, okay? This is only in affirmative. Ya en negativo y en pregunta ya nos olvidamos de la pronunciación, okay? Ahí ya nos hace la vida más fácil. Teacher, disculpe. ¿Puede poner las imágenes anteriores para captarlas? Yeah. Porque no pude entrar antes. Ah, okay, perfect, no problem. So we have the last letter D and T. Acá acordémonos que por lo menos. Ya, yeah, solamente déjeme corroborarles a ellos esto. Aunque el verbo termina con E, el presente, en este caso, como tengo ED, la última letra literalmente sería la letra P. Entonces, por esto caigo en esta regla que sería el ID. Luego tengo esta que sería la de la letra P. La T significa la pronunciación final. Así es. Como termina. Yes. Chitket. Chitket, por ejemplo. Chitket. Ahí solo sería, digamos que la E y la D sería solamente la T. Es como que lo diga así, mire. Como que le diga así. Checked. Con la letra T al final. Es como que lo digamos así. Sin pronunciar la E. Exactly. Sin pronunciar la T. Y la D es como que se convierte en una T. Pero es por lo mismo, por esas cuestiones de la vibración. Entonces, eso nos ayuda a identificarlo. Y ya para el último, pues es más fácil. Solo elimino la E y ya me hace la vida más fácil porque solo digo la D. Entonces, si se fijan, en ninguno se dice la letra E. En ninguno se pronuncia la letra E, sino que se dice de otra manera. ¿Okay? Y esa combinación de la E con la D se dice de otra manera. Excellent. Thank you, teacher. No problem.
All right. Ahora vamos a hacer un ejercicio en el que sí vamos a tener que practicar todos porque no sabe a quién le va a tocar ahorita. Okay. Tengo una lista de verbos y aquí ya los mezclé todos. Okay. Tengo de la primera regla, tengo de la segunda regla y tengo de la tercera regla. Así que entre todos vamos a tratar de llenar acá. Acá tengo los verbos en presente. Okay. Menos este, ya lo voy a quitar, permítanme. Okay. Ya, aquí tengo todos los verbos en presente. Entonces, esto lo hago para que usted vea cuál es la última letra. Identifique si termina con T, perdón, si vibra o no vibra. Okay. Pero hagamos algo, hagamos como un descarte. Primero veo, ok, ¿el verbo termina con T o con D? Y digo, sí o no. Va, por ejemplo, wash. Ok, ¿termina con T o con D? No, no termina. Entonces, el id no aplica para este. Entonces, ya me toca ponerme la mano acá y sentir si la última letra del verbo en presente vibra o no vibra. Ok. Y a eso me da un indicador de cómo sería la pronunciación en pasado. Ok. Disculpe, ¿con qué letra tienen que terminar? Es que no estuve en la clase ayer. Ah, ok. Tiene que terminar, perdón, con la letra T de tomate o con la letra D. Uh-huh. Se lo voy a mostrar acá y veamos todos los verbos que tenemos aquí. Por ejemplo, want, la última letra es la letra T. Entonces aquí no me tengo que poner la mano porque esa es la única letra que cuando termina con D o con T el verbo, automáticamente tengo que decir id. Okay. Want, wanted. Boat, boated. Chat, chatted. Paint, painted. Okay. Start, started. Okay. En ese caso sí, no tengo que ponerme la mano acá, sino que solamente fijarme en la última letra. Entonces, okay. Uh-huh, regresando al primer ejercicio, la primera palabra, wash. No termina ni con T ni con D. Entonces el id queda descartado. Ahora, wash. Entonces voy acá y me pongo wash. ¿Alguien me puede decir vibra o no vibra? Wash. Wash. No. No vibra. No, entonces, vibra. Sería, no. Sería con T o con D. Con D. Con T. Ajá, ajá, exacto. Okay. Entonces el pasado sería wash. Perdón, no me escribe eso ahorita, permítame. Solo se lo voy a escribir, pero solamente quiero que identifiquemos el sonido, ¿ok? Entonces el pasado es así. Entonces ya el pasado lo voy a decir como, de acuerdo a la pronunciación, sería washed. ¿Ok? Washed. Uh-huh. Entonces, acordémonos, si vibra, sería con D. Y si no vibra, con T. ¿Okay? Así vamos a ir practicando todo. Vamos a ver. Le voy a preguntar ahora, watched. Watch, el siguiente. Vamos a ver. Ahorita usted, todo mundo, con la mano aquí. ¿Okay? Bueno, primero veamos, ¿termina con T o con D? No, entonces vamos a ver si vibra o no vibra. Y usted me dice a cuál pronunciación caería. Vamos a ver. Carmen Irene, what do you think, Carmen Irene? What? Ajá. Sí, excellent, ok. Entonces, de acuerdo a la estructura, ¿cómo sería este verbo en pasado? Dígamelo, Carmen Irene. Watched. Ok. Uh-huh. Perfect, ok. Perfect. Watched. Uh-huh. Watched. Excellent. The next one, ok, play, no termina ni con D ni con T, entonces tengo que ponerme la mano. Vamos a ver el siguiente que me va a decir. Ernesto Majano, what do you think, Ernesto? Play, uh-huh. Si vibra, play. Ajá, perfect, ok. Played. Ajá. Entonces la Y vibra. Entonces eso significa que tengo que poner la letra D. ¿Okay? La letra D va en la pronunciación, ajá, para el pasado. ¿Okay? Played. Ajá. Played. Excellent. Played. Next one. Uh-huh. Thank you, Ernesto. Let's see. Travel. Vamos a ver. Travel. Carlos Pineda. Travel. Yes. Uh-huh. Travel D. Yes, excellent, okay.
traveled. Traveled. Excellent. Thank you so much. The next one. Jump. Jump. Vamos a ver. Le voy a preguntar a Mario Granados. Jump. Jump. Dígame. Jump. Con T. Con T. Excellent. Ok. Entonces, ¿cómo sería en pasado, Mario Granados? Dígame. Jumped. Excellent. Jumped. Jumped. Excellent. Nice. Ok. Ya ven que no está tan difícil. Solo tenemos que ver y acordarnos. Ok. Si vibra, ¿qué hago? Y si no vibra, ¿qué hago? Ok. Vamos a ver. Angélica. Angélica Méndez. Sorry. Ok. Arrive. With the arrived. Excellent. Okay, nice. Arrived. Okay. Arrived. Perfect. Thank you so much, Angelica. The next one. Walk. Walk. Let's see. We have Gil Cifredo over here. Walk. Walk. One more time. Walk it. With T or D? D. La pronunciación sería con D. Sí. Ok, pongamos la mano acá y digamos walk. 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 ¿Vibra o no vibra? La no, última. No vibra. Ah, entonces, si no vibra, significa que va a ser con la letra T. Entonces sería sí. Walked. 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 Acordémonos que la E casi nunca la es. Bueno, nunca se dice en este caso. Sino que nada más sí. El último sonido. Perfect. Thank you, Hill. Let's see. Work. Work. Let's see. Camila Alvarado. Can you tell me, Camila? Work. Work. Sí. Yes. Perfect. Okay. Thank you so much. Worked. Worked. Vamos a ver el next one. Enjoy. Samuel. Enjoy. Excellent. Enjoyed. Excellent. Enjoyed. Perfect. Thank you. The next one. Talk. Talk. Vamos a ver, Boris. Con T. Excellent. ¿Cómo sería en pasado entonces? Dígamela. Talked. Excellent. Talked. Talked. Excellent. Thank you. Vamos a ver. Me gusta que estemos. Muy bien, ahora vamos bien, bien, bien. Vamos a ver, Reina. Try. 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 Con D. ¿Cómo sería? Excellent, ok. Tried. Perfect. Thank you so much. Let's see, Josué. Pass. Pass. Letter T. ¿Cómo sería entonces? Past. Excellent. Okay. Past. Así como decimos pasado. Okay. Past. Past. Excellent. Thank you, Josué. Let's see. Patricia Chacón. Practice. Practice. Okay. Practice. Con ti. T, excellent, okay, practiced, practiced, excellent. Okay, ahora viene una que hay que pensar bien. Termina con E, entonces la última letra que le tengo que poner es la letra D, okay. Entonces si me fijo, antes de ED, ¿qué tengo? Vamos a ver, Rosalba, what do you think, Rosalba? Con T. Con T. ¿Cuál fue la primera regla que vimos, Rosalba? ¿Se acuerda? Fue en la clase de ayer. Ok. Solo hay que agregarle la D. No. Para ponerlo en pasado, sí, solo le agregué la D. Pero para la pronunciación, si se fija, la última letra que tengo antes de ED. Es una letra T. Entonces hay una regla especial
que dice que cuando el verbo termina con T o con D, ¿cómo sería la pronunciación? Id. Fue la primerita que vimos. Id, excellent, ok. Entonces, ¿cómo sería la pronunciación, Rosalba? Hated. Ajá, ok, perfect. Hated, ajá, or hated, ajá, perfect, ok. Hated. Entonces, acá, como ya había puesto ed, únicamente me fijo que está antes de ed, ok. Porque en el caso de las demás, o sea, vamos viendo el sonido final. Pero cuando tengamos una T o una D, ahí tenemos que detenernos y acordarnos de esa regla especial, ok. Entonces, en este caso, sí teníamos hated, ok, hated. All right, let's see. Let's see, ¿quién me falta por acá? Listen. Listened. Esa fue la última que vimos, ¿verdad? Listened. Vamos a ver, Patricia Chacón. Let's see, Patricia Chacón. Consider. Consider. Uh-huh. Dígame. Consider. Uh-huh. En pasado, ¿con qué letra terminaría? Con T. ¿Con T o D? T. ¿Con this? Hola. ¿Con AT o con AD? Con T. Con T. Vamos a ver, consider. ¿Vibra o no vibra la letra R? Consider. Sí, vibra. Ah, sí vibra. Entonces sería sí, con vibra. La letra D. Ajá. Sería con la letra D. Entonces, sí. Patricia, ¿cómo sería entonces la palabra en pasado? Sería. Ahí imaginémonos que le pongo ED, pero no digo la E. Entonces, ¿cómo sería? Consider. Excellent, ok. Considered. Ajá. Considered. Thank you. Let's see. Quiero ver qué me falta. Vamos a ver, Sau. Vamos a ver, Sau. Fix. Sí. Ok. ¿Cómo sería entonces en pasado? Fixed. Excellent, ok. Fixed. Ajá. Fixed. And the last one. Vamos a ver, Ernesto Majano. Vamos a ver si usted se acuerda. ¿Qué voy a hacer con paint ahora? Paint. ¿Qué hago con paint? Dígame. ¿Se acuerda de la primer regla que vimos? Cuando termina con letra T o con letra D, ¿qué voy a hacer? Así como en ese caso. Id. Ok. Entonces, Ernesto, ¿cómo sería este verbo en pasado? Painted. Excellent. Thank you so much. Ok. Entonces, en este caso solamente teníamos dos que terminan con id, ¿ok? Nada más tenemos dos que terminan con id, pero... Painted, ¿ok? Excellent. Entonces, como les mencionaba, solamente tenemos dos que terminan con id, pero también puede ser que en el futuro se encuentren con uno de esos, ¿ok? No todo el tiempo vamos a tratar de ver si vibra o no vibra, sino que tenemos que ver esa letrita que termina, o mejor dicho, con qué termina, para que se nos haga más fácil la pronunciation. Creo que la T y la D ya las manejaron bastante bien. Si vibra o no vibra, ya la manejaron bastante bien. Solamente tenemos que poner atención cuando tengamos el último verbo, perdón, la última letra del verbo con la letra T o con la letra D, así como es. Started,
decided, included, painted, chatted, voted, wanted, ¿ok? Si se fijan, antes del ED, todas las letras que están son ya sea letra T o letra D, ¿ok? Entonces, en esos casos, no me tengo que poner la mano acá y ver si vibra o no vibra, sino que únicamente ver la estructura del verbo, ¿ok? So, ¿alguna pregunta hasta acá, chicos y chicas? Estos son los tres tipos de pronombres que lo vamos a empezar a ver hasta mañana, ¿ok? Porque ese ya es otro juego, es otro tema ahí el que vamos a ver. Déjenme nada más mostrarle la plataforma, porque ahora podemos hacer otro ejercicio. Ya que hemos visto los verbos regulares completamente, ¿ok? Ya podemos hacer la sección 4.4, ¿ok? La instrucción dice, change the verbs in parentheses to the past to complete the story, ¿ok? En estos ejercicios únicamente estoy usando verbos regulares. Entonces, quiere decir que si están en afirmativo, lo voy a poner con ed. Ahora, si están en negativos, ¿qué voy a hacer? ¿Alguien que me diga? ¿Qué pasa si están en negativo? ¿Qué voy a usar? Didn't. Ok, perfecto. Okay. Didn't. Y después de didn't, ¿voy a cambiar el verbo o no? No. Ok, el verbo tiene que estar en presente. Okay. Vamos a hacer el primer ejercicio para ver si entendimos. Dice, on Friday night, solamente tengo que escribir la palabra, ok. On Friday night, I, ¿cómo sería acá este verbo en pasado? ¿Cómo lo pongo en pasado? Wait. Ah, ok. Y solo le agrego ed, ok, porque sería en pasado. Yes. Ahora, ¿cómo sería la pronunciation? Uh-huh. Waited. Ah, excellent. Waited, ok, porque termina con T. Entonces, waited, ok, perfect. But my girlfriend, ok, entonces aquí como dice no, lo tengo que hacer en negativo. Entonces, por ahí me dijeron que iba a usar didn't. Ajá. Y ahora, ¿el verbo lo cambio o no? No. Ok. No. Ajá. But my girlfriend didn't call. Ok. Entonces, así de simple voy a hacer el ejercicio. Tengo acá bastantes espacios. Tengo que ver si no dice nada es porque va a estar en afirmativo. Ok. Y solamente le agrego ed. Ya si dice not o dice no, es porque tengo que escribirlo en negativo, ¿ok? Ahora, ¿se acuerdan que en la conversation, ahorita estaba viendo ese ejemplo y se me olvidó borrarlo? En la conversación que vimos el lunes, tenía el verbo shop en pasado. ¿Alguien se acuerda cómo estaba escrito? Shop. Es. Shop, ajá. ¿Cómo estaba escrito shop en la conversación? ¿Alguien se acuerda? Con una P y ED. Con otra P. ¿Con una P o con dos? Con doble P. ED. Ajá. Ok. Ajá. Estaba escrito con doble P. Entonces, este es igual a chat. Ok. Que se le duplicaba la letra. Ok. Entonces, en este caso, es otra excepción. Ok. Ya tenemos dos palabras que se le duplican. De las demás, no. Ok. Entonces, tengo chat, que se le duplica la doble T para ponerle ED, y shop, ¿ok? Que también se le duplica la P. Ahora, la pronunciation. ¿Cómo sería la pronunciation de este verbo? De ese verbo? Shopped. Uh-huh. Perfect, ¿ok? Shopped. Ajá, uh-huh. Shopped, ¿ok? Shopped, ¿ok? Entonces, si nos ponemos la mano acá, shop. Shop. La P no vibra, ¿ok? Entonces, tendría que ser con la letra P. Shapt. ¿Ok? Shapt. Yo sé que acá en la plataforma no les pide ningún ejercicio que se graben diciendo los verbos en pasado o leyéndolo. Pero trate de hacer eso. Cuando haga esa actividad, trate de decidir y practique la pronunciation. ¿Ok? Hágalo para que se le vaya quedando la pronunciation de esos verbos. ¿Ok? Porque aquí solo estamos utilizando verbos regulares. No tengo ningún verbo irregular. Así que fácilmente puede hacer esta sección, ¿okay? Que sería la 4.4. Ahora ya puede hacer esta y dependiendo de la clase de ayer, también hicimos la 4.12.
solamente nos va quedando la 4.9. ¿Okay? Así que esa es la que vamos a tratar de completar el día de mañana. ¿Okay? ¿Alguna pregunta hasta acá? No. No? Okay, perfect. So, thank you so much, everybody. Gracias por estar acá. Gracias por hacer el tiempo. Después les pongo el video ahí en el grupo por si quieren revisar otra vez las reglas y practicar los verbos en pasado, ¿ok? Para que, se lo voy a dejar por ahí. Y nos vemos el día de mañana, ¿ok? Have a good night. Perfecto. Okay. See you tomorrow. Bye. 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 Bye.